Hola, soy Azahara Letras y hoy os voy a dar 5 ejercicios para mejorar la letra ligada en adultos. Supongo que sabéis cuál es la letra ligada, es la que aprendemos de pequeños, esa que no tiene ni inclinaciones ni es de molde o de imprenta, o sea, no está separada. Se escribe de corrido, también se le lleva a veces letra corrida. Aunque es la letra que aprendemos de pequeño, muchas personas cuando son adultos la continúan escribiendo así, así que os voy a dar 5 ejercicios para mejorarla. Solo una cosita antes de empezar con los ejercicios, os quiero recordar que tengo una asesoría personalizada de mejorar la letra en azaharaletras.com. Vosotros me enviáis una muestra de vuestra escritura, yo la corrijo, os marco lo que puede mejorar su legibilidad y también ejercicios para mejorar la rapidez. Después estamos en contacto durante un mes por WhatsApp o Telegram para ir mejorando poco a poco. Toda la información en azaharaletras.com. Ahora sí, vamos a empezar con los ejercicios. El primero, aunque parezca lo más sencillo del mundo, creo que es lo más complicado, que es dibujar un círculo. Vamos a dibujar los círculos a un lado y hacia otro. Dextrógiro, levógiro. Antes de empezar a hacer los circulitos, el primer ejercicio, os quiero decir que voy a utilizar el Pendel Energel de 07, es un bolígrafo de gel que a mí me encanta. Y si no os gustan los bolígrafos de gel, entonces tenéis el Jetstream de Uni, de 1 está bastante bien. Así que estos son los que yo recomiendo para hacer estos ejercicios. Empezamos con el círculo y vamos a hacer así, contrario a las agujas de reloj, levógiro y fijaos que empiezo a las 2 y acabo a las 2 si esto fuese un reloj. Primero, hacedlo lentamente y con el tamaño de letra adecuado a vuestro tamaño natural de letra. Entonces quizá está bien que lo hagáis cada vez más pequeño, pero también es muy importante que lo hagáis rápido, rápido, rápido. La O es la letra más clara, entonces vamos a practicar de paso las ligaduras. Ojo que no nos vamos a hacer cursiva, con lo cual vamos a intentar mantener el ángulo recto, aunque este círculo también está presente en la A, en la D, en la G, en la Q y también en la C, aunque no lo parezca. Así que practicamos una forma y nos sirve para muchas letras. Vamos a practicar también brevemente las ligaduras que más cuestan. OS se puede hacer con la olivita vista o ciega, así es decir, con esto en negro que no se vea el blanco, eso como queráis. Propulsad la S hacia arriba, que es lo que más cuesta. Y también cuesta bastante la OR, OR, así que de nuevo practicamos la OR, así. Y vamos a escribir osos amorosos para practicar exactamente estas ligaduras. Osos amorosos. Y el segundo ejercicio dentro del grupo 1 sería hacer lo mismo, pero en el sentido de las agujas del reloj. Empezamos a las 9 o a las 10 y acabamos a las 9 o a las 10. Así, cada vez más rápido, cada vez más rápido, cada vez más rápido. Y esto suele costar más a diestros esta forma, ¿de acuerdo? Esto para letra ligada no se utiliza tanto, simplemente si hacemos la P así o si hacemos la B así, ¿veis? Porque tiene esta forma. Así que lo voy a pasar un poco por encima. Voy a escribir, por ejemplo, público para que veáis esto, pero solo si la escribís de esta manera, ¿de acuerdo? Si no, en un principio no, porque la P iría de puente y la B iría de bucle hacia arriba y saquito. Ejercicio número 2, que son como 2 en 1. Vamos a hacer los puentes y si el puente se mira en su reflejo, hay saquitos. Entonces vamos a practicar eso y las letras relacionadas y las palabras. Vamos entonces con los puentes y, como os he dicho, sus reflejos, los sacos. Así que primero vamos a practicar estos puentes. Si queréis, primero los podemos hacer separados y luego también más pequeñitos, por si acaso vuestra letra es más pequeñita. Y después todos ellos juntos, seguidos. Y cada vez más rápido, cada vez más rápido, cada vez más rápido, cada vez más rápido, porque es importante ganar agilidad. Así que, por supuesto, las letras pues son más obvias que en el caso anterior. En algunas son estas y la P si la hacéis así. Entonces, ya que estamos practicando esta forma, lo que os digo, su espejo, que es la forma esta de saco, la podéis hacer primero separada, más pequeñita si es el caso, luego junto y rápido, 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 rápido. Esta quizás es la que cuesta menos, así que no la vamos a practicar tanto, pero que sepáis que está para pues letras como la U, la V, la W, la Y y también la I y la T,
y todos los tipos de ligaduras que vamos a ver ahora. Vamos a practicar la palabra mnemotécnico porque tiene 5 puentes seguidos y luego tiene muchas veces la M y la N. Es importante que practiquéis palabras, pues, o que tengan muchas M's y después muchas que tengan sacos seguidos y que en sus ligaduras haya sacos, por ejemplo, hitita, creo que es un periodo egipcio, yute, vivir. ¿Veis que tiene muchas veces para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y estos saquitos aquí? Así que estas son buenas palabras para este ejercicio. Disculpan que me acabo de dar cuenta que tita es con H, pero estupendo porque así practicamos también un puente y luego varios sacos. Ejercicio número 3, muy parecido al anterior porque es 2 en 1. Bucles hacia arriba y si se miran en su reflejo, bucles hacia abajo. Es la misma forma, pero al revés, así que por eso los practicamos juntos. Vamos con la forma, con las letras y con las palabras a practicar. Como en el caso anterior, primero son bucles hacia arriba y luego su reflejo, bucles hacia abajo, y lo tienen un montonazo de letras también. Los podéis practicar primero en solitario, incluso combinándolos, uno arriba, otro abajo. Luego todos juntos este ejercicio. A ver, yo lo estoy haciendo muy rápido porque el objetivo es una letra manuscrita, no una caligrafía, si no lo haríamos muy lento y muy perfecto. Pero vamos a intentar hacerlo rápido. Vamos a intentar que los bucles hacia abajo tengan el mismo espacio en blanco. Esto sería, no sería adecuado, que tengan los mismos espacios en blanco que los bucles hacia arriba, para que quede todo bien equilibrado. Y vamos a escribir palabras que contengan ambos, es decir, bucle para abajo y bucle para arriba, por ejemplo, gallo o gallego. O glucosa. También solo hacia arriba, alelí, ajonjolí. Tilde, bajo, bulla. Etcétera, etcétera. Ejercicio 4. Las almenas. Lo que yo digo siempre que es como una combinación entre un saco y luego una línea horizontal. Va a servir sobre todo para hacer la R y la Z, pero en letra ligada es una forma que se atraganta mucho, así que vamos a practicar esas formas y esas palabras. Vamos con las almenas, que como os he dicho es como un saco, una forma horizontal, un saco, una forma horizontal, así todo el rato, así todo el rato, así, así se hacen R. Y esta forma cuesta mucho hacerla seguida, cuesta mucho. Y sobre todo cuesta también la ligadura o R, porque hay que subir, o todas las que tengan esta subida. Como os decía, también vale para la letra Z, sea así o sea así, porque básicamente es el hecho de subir y hacer un bucle, porque también, por cierto, se puede hacer esto mismo con el bucle visto, pasa como en la O. O sea, se puede hacer la R y la O con este ojito visto, o la R y la O con este ojito cerrado, ¿de acuerdo? Vamos a practicarlo, lo que os decía, primero seguido, rápido, y luego en contexto con palabras, por ejemplo, como arroz o arroz, carro, zorro. Como veis, es muy complicado la OR, a mí también me sale mal, entonces cuando la hago rápida se desvirtúa, cuando la hago en contexto se desvirtúa. Por eso os recomiendo hacer un montón estos ejercicios donde hay dos R seguidas, sobre todo si viene de la O. Corro. Y cada vez más rápido. Y por último, ejercicio 5 para practicar las S en distintas formas. Es una letra solitaria, no tiene nadie que se le parezca, así que por eso le vamos a dedicar estos ejercicios de formas, estas palabras. Así que vamos con el último ejercicio. Y las distintas maneras de hacer ejercicios para la S. Pues la S podemos hacer este, que es como de olitas del mar o barquitos veleros. Subo, bajo, haciendo curvita.
Pero también podemos hacer este otro porque la letra S también puede ser así. Este genio está genial. También lo podemos hacer, como veis, está derivando de pico, bucle pequeño a bucle, 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 bucle. Este ejercicio es estupendo para caligrafía y lo vamos haciendo cada vez más rápido, puesto que el objetivo, como os digo, es una letra ligada de adulto rápida. Y por supuesto, vamos a escribir palabra. Yo siempre digo susurros, así practicáis de paso esta doble R y esta OS, eso va genial. Sustos, os lo hago de diversas maneras para que veáis la S de distintas formas. Os suspiros. Etcétera. Y luego tendríais que hacer frases con lo que más os costase. Por ejemplo, los suspiros del zorro al correr, porque son las que más me cuestan a mí, ¿no? Los suspiros del zorro al correr arman bulla. Por ejemplo, repasito rápido, círculos a un lado y al otro, montañitas y U's, bucles hacia arriba y bucles hacia abajo, combinados y ellos solos, todo el tema de las almenas y todo el tema de las S's, así que os dejo total libertad para escribir aquí las palabras que queráis, las que más os cuestan. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy dedicado a estos ejercicios para mejorar la letra ligada en adultos. En niños sería de otra manera, así que esto para mayores, para adolescentes o para adultos. Como siempre, si os ha gustado este vídeo, thumbs up, pulgares arriba y os suscribís a mi canal. Aquí aparece mi foto, le dais a suscribirse y a la campanita. Por aquí aparece una lista de reproducción con más vídeos para mejorar la letra. Y por aquí va pasando una lista de personas que ya forman parte de mi comunidad. Muchísimas gracias a todos por apoyarme. Si tú también quieres unirte, le das al botón unirme y también me puedes dar un super thanks de agradecimiento. Muchas gracias por ver este vídeo y a practicar.